En el programa de hoy, exposición canina en el Kennel Club Santa Fe. Agility, la destreza del perro y su guía en una pista de velocidad. Paseadores de perros. Las mascotas comparten con nosotros muchas actividades de nuestras vidas. Contentos con nuestra compañía, nos escoltan gustosos. Aquí, en el corazón de Barrio Candioti, la Plaza Pueyrredón, que cada domingo convoca a los artesanos de Santa Fe y de todo el país, comienza la recorrida diaria Antonio Branda, paseador de perros. Yo empecé con cuidando animales, los perros, más o menos hace 8 años. Yo antes andaba con un carrito recogiendo residuos y me habló la familia Antuña una vez para que yo le saque 2 canichetoy. Y venía todos los días por esos 2 canichetoy. Y después se me fueron, ellos mismos me fueron buscando gente, haciéndome conocer. Ahora tengo sacando más o menos 40 perros. Hago grupo más o menos de 10 y de 18 animales. Acá son todos departamentos en esta zona, son todas casas chicas y quieren sacar los animales que salgan a la calle, hacer su necesidad y ellos puedan también andar un poco en la calle para que no estén siempre encerrados. Todos juntos y en orden van buscando a sus compañeros de paseo. Y así comparten con Antonio esa caminata reparadora. La mayoría de gente lo tratan como un hijo a todos los animales. Pero caminando, caminando, también se despiertan las ganas de ir al baño. Lo trato de llevar al animal por afuera, por el cordón de la calle, que ellos puedan hacer sus necesidades sobre la calle. Y yo antes tenía la palita, todo eso que juntaba, pero la gente te salía insultando igual, porque yo la juntaba y la tiraba sobre el cordón. Cuestión que la gente no la pise al incremento del animal. La concientización y el respeto por los demás es evidente. Nadie quiere caminar sobre un baño. Pero la responsabilidad es solo nuestra, de la gente, que no solo debe cuidar al animal en su casa, sino en cada lugar por donde transite. No podemos evitar que el perro haga sus necesidades, pero sí podemos limpiarlas cuando esto suceda. Los paseos por la ciudad son un derecho de todos. Y para poder compartir los mismos lugares, hay que mantenerlos limpios. La conciencia es importante, no bastan las palabras. El accionar es lo que se necesita. Juntemos los desperdicios de los perros para tener espacios más limpios.
tengo palitas de perros para juntar excremento porque la gente no me las pide. En este momento no tenemos elementos para recolectar residuos. Realmente son elementos que no son solicitados por el público, por la gente. No era un artículo de venta masiva. Lo tomaban como una novedad, lo miraban, pero realmente no lo compraban. Así que yo creo que por esa razón los proveedores dejaron de fabricarlo. Para mí es cuestión de que el veterinario también tiene que ser partícipe de esto y aconsejar a la gente a que junte la materia fecal de su perro. No conozco ningún proveedor que las venda. Entonces, por esa razón no se exhiben en el negocio.